Te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto. Mi mamá le dio al Coppel. ¡Ya nos exhibiste! Te vas a ganar un premio, carnal, si me cuentas un secreto que nadie sepa. Ok. Yo, mi papá ve viejas encueradas. ¡No! Lo único que tienes que hacer es contarme un secreto para que te ganes un premio. Un día mi mamá faltó al trabajo y dijo que yo estaba enferma, pero se quedó acostada. ¡Eso! ¡Eso es no tener abuela, Vivi! No, y se la andan balconeando, racilla. Aquí ya hacemos entrega de su premio. ¿Qué vas a hacer con tu premio, señorita? Lo voy a ahorrar. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto. Mi papá tiene otra novia. Pinche chamaco. Pero yo tengo la culpa por consentirlo demasiado. Entonces, ¿ahora tiene dos novias? Ya no, hijo. Racita, le vamos a hacer entrega de su premio. Muchas gracias. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto. Sí. Estaba en una fiesta y... ¿Qué? Pues me besé con casi todas las niñas que estaban. ¡Husband, qué galán! ¿Te besaste con todas? Bueno, nomás faltaron cuatro. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Racita, le hacemos entrega de su premio. Está. Me vas a contar un secreto que te sepas y te vas a ganar un premio. A ver, échale, dime. A mi papá le duelen las patas. Ese es mi secreto, capitán. Racía, le hacemos entrega de su premio. ¿Qué vas a hacer con tu premio, hermosa? Me voy a comprar una playera. Mira, Leonel, te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto bien chido, ¿va? Un perro, otro perro, hijo. No, pero ese es un chiste, no un secreto. A ver, ya, piensa, espérame. Un perro. Ese no sé. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto. En la escuela hay una compañera que a mí me gustaba, pero ya no, porque descubrí algo. Que se come los mocos en el salón, en el recreo. No. Perdón, carnal, es la costumbre, discúlpame. Racita, muchas gracias. Gracias. Tú me tienes que contar un secreto y te vas a ganar un premio. ¿Qué dice a Otomor? ¿Qué le dijo? Morros. Te vas a ganar un premio si me cuentas un secreto bien chido. Mi hermano se va con otras mujeres. ¿Y tiene novia? Sí. Eres mi hermano, Anakin. Aquí está su premio, racita. Ten, campeón. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprar algo. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto. De mi papá, que ahorita anda en la playa y no me llevó. Y lo descubrí por sus estados y sus fotos. Me fui de vacaciones. Si cuentas un secreto bien chido, te ganas un premio, ¿ok? Ok. A ver, échate el secreto. Que primero mi abuelo tenía una novia. Llegó, le abandonó la novia y ahora tiene otra novia. ¿Y cómo se llama la nueva novia? Ernestina. ¿Qué le quieres decir a Ernestina? Que es buena gente. 100 besotes, ¿qué vas a hacer con tu premio? Ahorrarlo. No le he contado a mi abuelito que tengo novio. Bueno, racita, le hacemos entrega de su premio. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprar una cadena de San Juan Estadio. Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio. Así que échale, cuéntame tu secreto. De que mi papá una vez se peleó y mi mamá no sabe. ¿Y qué? ¿Dónde se peleó? ¿Qué? ¿Cómo estuvo la pelea? Es que es árbitro y los jugadores iban a pelear y mi papá se interpuso y... Hacemos entrega de su premio. ¿Qué vas a hacer con tu premio, campeón? Compré el álbum del mundial. Que mi papá juega niñendo abajo de la colchón. ¿El colchón? La colchón. ¿Y en qué se lo gasta? ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Eso! Bien, raza, aquí está su premio por contar ese secreto. ¡Ey! ¡Qué rollo, razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video. Queremos decirles y avisarles que nos vamos a ir al Mundial de Qatar, raza. Para que estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar haciendo, raza, que vamos a estar subiendo entrevistas chidas. Los lives en Facebook, raza, y todo el desmadre que vamos a traer por allá. ¡Ánimo, raza! ¡Nos vemos en Qatar! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y como ya saben, pórtense bien y bye.